¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico. Cuando pasaron 3 minutos de las 19 horas y como todos los días estamos en vivo, ya sabes, nos podés ver también vía Facebook, entrando, como dice, en pantalla, así en Punto Panorámico sencillamente, y además podés también rever las notas de estos últimos días. Bueno, unas gotitas de lluvia que no estaban, ¿no? Como anticipadas por el servicio meteorológico, pero por lo menos algunas gotitas están cayendo. Ya sé que al lado de lo que se necesita realmente parece un chiste, claro está, pero por lo menos, ¿no?, es un pequeño alivio. Vamos a verlo de esa manera. Después vamos a estar chusmeando como todos los días qué es lo que nos dice el servicio meteorológico ahora informado en el día de hoy, si hubo alguna modificación con respecto a lo dicho en el día de ayer. Comenzamos con las informaciones locales, como lo hacemos habitualmente, y en este caso tiene que ver con este programa, este trabajo que se está haciendo en distintas áreas municipales para la separación de residuos. Viste que se estuvieron entregando cestos diferenciados en distintos lugares, en las UMIs, en algunos espacios públicos, ¿no?, o edificios públicos, y ahora se le hizo entrega a varias de nuestras escuelas. Esto es como una presentación y una primera entrega de un programita que venimos con la gente de Acumar desde el año pasado, que se llama Separando en las Instituciones, que arrancamos en lo que es UBIS y ahora vamos a incorporar lo que es escuelas, que, bueno, la que encargada del desarrollo y la operatividad del programa va a ser la Subsecretaria de Gestión Sustentable y la Coordinadora de Promotores Ambientales, que es Eugenia y Claudia. Así que les va a comentar un poquito cómo es. La idea es, yo les digo básicamente de qué se trata el programa, pero ellos van a empezar a hablar del tema de las entregas de escuelas, de cómo lo van a hacer el seguimiento. La idea es que los chicos en la escuela empiecen a hacer y acompañar el tema del trabajo de la separación de los residuos, por eso también estar gente del consejo escolar. Pero bueno, nada, es empezar a motivar a los chicos, que empiecen ya desde chicos a educar. Educamos con la práctica, más allá de la teoría y del libro, sino que empecemos a practicar en los chicos. Y la idea es que después en algún momento se repliquen los hogares y sigamos trabajando con el tema de la separación. Acá que el listado de las escuelas se tomaron en cuenta teniendo en cuenta las estaciones de reciclado, porque uno de los requisitos que nos dio, lo digo porque por ahí alguna escuela dice a mí no me llamaron, a mí no me tocó, ¿por qué no me tocó? Bueno, la gente de Acumar nos pidieron que sea dentro de un radio de 30 cuadras alrededor de cada estación. Por eso se eligieron en base a la del SIC y a la de la plaza. De todo agradecimiento a las instituciones que se hicieron presentes, porque bueno, este tema hoy por hoy es un boom, pero veníamos trabajando ya con diferentes programas en diferentes áreas. Hay profesores que ya están con el tema de reciclado en diferentes instituciones, así que la idea desde el Estado nuestro es acompañar los programas y los proyectos de cada una de las escuelas y brindarles el sistema como corresponde, como dice Sabrina, el apoyo, digamos, que tenemos nosotros en cuanto a los residuos que le vamos a entregar, en cuanto al dispositivo para acompañar este reciclado que tienen que hacer en cada una de las instituciones. Eugenia iba a informar cómo va a ser el trayecto que va a ser este reciclado, que corresponde, obvio, al compromiso de cada una de las instituciones, que después vamos a nombrar, porque somos muchos. Hoy por hoy se hace efectivo en 4 instituciones, que les agradezco haber podido venir hoy por hoy, pero la idea es ampliarlo y, bueno, empezar a entregar a las diferentes instituciones que ya venimos trabajando. ¿Cuáles son las que vinieron hoy? Ahí estamos, Escuela 502, Escuela Laboral, La Técnica y el Jardincito 901, que recién me avisó que, bueno, va a llegar un poquito más tarde, pero la idea es hacer la entrega hoy oficial en estas instituciones. Es que está funcionando Ecopunto, está funcionando, y que ya tenemos lo que es UMIS, que estamos pasando a retirar el material reciclable. Antes lo hacíamos con el camión de Ecopunto, ahora los que los pasan a retirar son la gente de Acumar. Tienen su camión y su equipo, digamos. Y vamos sumando esto de que tiene que ver con los tachitos, que es más que nada en la zona céntrico. Las UMIS por ahora son 9 que digamos que están colaborando con el tema de de juntar lo que es material reciclable. Después tenemos en la zona centro, por ejemplo, el cine, tenemos la radio, tenemos el Palacio Municipal, el Centro de Jubilados, que hace ya 2 años que viene colaborando. Cuando ellos entregan los bolsones nos avisan y las cajas las pasamos a retirar. Hoy justo fuimos, así que hay varios lugares donde se puede llevar,
que, digamos, es muy importante porque ese material que llega es de primera calidad. No se mezcla con lo otro, que es como servicio se lo lleva, que está todo junto. Digamos, este camión es exclusivo, se lleva material seco, limpio, y lo deja en Ecopunto. Y ahí ya se separa y es otra calidad del producto. Por eso es importante que el vecino sepa que está funcionando la planta, que tiene que separar los residuos y que si lo pueden llevar a estos puntos verdes o las estaciones de reciclaje es mucho mejor. Si lo tiene, si no tiene lugar cercano o algo, lo puede dejar, digamos, en su canasto, que se lo llevan y bueno, también se separa. Qué bien, ¿no? Porque además es de forma sencilla, como está rotulado, basura, ¿no? Con reciclables. Dos colores, es más sencillo y ojalá que de a poquito nos acostumbremos todos, porque teniendo en cuenta que gran parte del mundo ya tiene mucho más avanzada esta educación del reciclado, la separación de residuos, ¿no? Ojalá podamos hacerlo. Igualmente, el tema de la bolsa. Las bolsas son sumamente contaminantes, no se degradan, están miles y miles de años, pero además de eso, cómo arruinan los paisajes, ¿viste? Prestate atención, por ejemplo, en el sur, donde los vientos son mucho más intensos, vos ves hermosos paisajes y vas a ver colgadas de las ramas, de las rocas, donde veas bolsas, ¿no? Es como que están, desgraciadamente, esta falta de educación de una gran, ¿no?, cantidad de personas que dejan, en vez de llevarse sus residuos, se van del lugar donde estuvieron y quedan cosas, ¿no? Hay otras provincias perdón, que están avanzando también con respecto a la no utilización de bolsas. Nos cuesta acostumbrarnos a los usuarios, porque son años de saber que vas al mercadito, a la verdulería, te llevas una bolsa. Pero, por ejemplo, estuve en la provincia de Córdoba y, por un lado, pude realmente ver, digo, mirá lo que hace el hombre, con lugares increíblemente hermosos de nuestra amada y hermosa Argentina. Y en los lugares más insólitos, donde no había nadie, encontrás un pañal, por ejemplo, ¿no? Bueno, y demás residuos. Llegó, ¿no? ¿Qué les cuesta irse con sus cosas? Yo tenía que estar levantando la basura de otros para contribuir con el medio ambiente, porque realmente me parece que es una acción efectiva, ya que el otro lo dejó, bueno, no importa, no es tuya, pero por lo menos sos ecoamigable y te llevas la basura que encontrás, ¿no? Y me he encontrado también con otras personas que hacían lo mismo, que estaban juntando, iban con una bolsita, iban juntando las cosas que se encontraban en el sendero donde íbamos caminando, por ejemplo, ¿no? Y las cosas te la dan en la provincia de Córdoba en bolsas de papel. Entonces, este es medio extraño salir con bolsas de papel, viste, para todo, de la fruta, es raro. Uno lo ve quizá más en las películas norteamericanas, viste, que no van con bolsas, van con las no bolsas de nylon, sino bolsas de papel, viste, que salen del mercado. Pero acá no estamos muy acostumbrados. Al principio te cuesta, ¿no? Cuando pasan unos días ya te vas habituando de que no tenés bolsa de nylon, sí, ¿no? Las otras bolsas de papel. Y yo creo que hacia ese punto tenemos que apuntar, valga la redundancia, todos, porque tiene que ver con esto, con cuidar el lugar que habitamos, ¿no? Pasemos a otro de los temas y nada agradable, porque tiene que ver con una movilización que se hizo hoy, encabezada por la gente de la escuela media número 1, que se movilizaron justamente hacia Inspección General de Escuelas en protesta del cierre del bachillerato de adultos nocturnos. Vamos a recordar la información de que hay un recorte muy preocupante en la educación pública y justamente una de las cosas que se... las órdenes, ¿no?, que se mandó es que no se haga inscripción, que no se realice inscripción para adultos. Realmente esto es muy preocupante porque muchas personas pueden terminar el secundario en ese horario. Se supone que un adulto trabaja, que puede dedicarse a mejorar su estado laboral, profesional y de vida mediante el estudio, y lo hace por la noche porque es la franja de horario que le permite realizarlo. Así que, bueno, esto es lo que pasó en el día de hoy.
Mi nombre es Cristina, yo soy vicedirectora de la secundaria número 1. Si bien mi cargo es por la mañana, estamos todos apoyando el no cierre al bachillerato de adulto. Primero y principal porque Marcos Paz se quedaría sin oferta educativa. No estamos hablando que tendrían esos alumnos los cuales nosotros ya inscribimos porque fuimos informados fuera de término, sino que además no tienen dónde ir a estudiar o se los obliga a cambiar de especialidad porque no sabemos todavía la modalidad, la orientación. Donde están inscriptos, siendo que ellos eligieron la escuela, el bachiller como adulto, que es de 3 años, tenemos más de 100 inscriptos que no sabemos todavía dónde van a ir a parar y bajo qué orientación. Siendo que podían haber elegido el FINES y ellos no eligieron el FINES. No. Eligieron la educación para gente grande, inclusive para chicos también, que no están en otras escuelas secundarias, de las cuales algunos son expulsados. Lastimosamente, esa es la realidad. Así que nosotros defendemos a nuestros compañeros que se van a quedar sin trabajo o van a precarizar su trabajo. Vamos a volver a otra época donde no tenían todas las regulaciones estatutarias que cuentan ahora todo el personal de las escuelas. Sí, no solo estamos hablando de que se queda sin oferta de educación, sino también docentes sin trabajo. Hacía una semana estábamos con vos, Mara, promocionando la inscripción a este bachillerato. Sí, hola, buenos días. Sí, la verdad que hace una semana nosotros pensamos a mover, o sea, nos reunimos en la escuela para salir a promover el bachillerato y hoy por hoy realmente contentos de que haya tenido repercusión. Hay mucha gente que está... Mucha gente que está viniéndose a inscribir, pero bueno, ahora nos vienen con esta novedad y realmente no hay oferta, o sea, todos dicen que bueno, que será el FINES o los SENS, Marcos Paz no cuenta con SENS, y bueno, y por otro lado es como dice la vicedirectora, los chicos eligen nuestra escuela, eligen nuestra oferta, y bueno, no es justo, y estamos en un clima de incertidumbre que la verdad que no es justo, que vivamos esto ahora que logramos de algún modo poder recuperar la matrícula. Gracias. También estamos... Quiero decir lo último. Si esto estaba ya en las mentes de las personas que nos imponen, o sea, como política educativa, lo justo sería que lo sepamos de antemano. Entonces nosotros, por ejemplo, la semana pasada no estamos ofreciendo, como dice ella, ahora tenemos personas que ya piensan que empiezan el 5 en nuestra escuela. ¿Qué le decimos a todas esas personas? ¿Qué le decimos a los que se supone que tienen que empezar en el bachillerato juvenil que no sabemos al día de hoy la orientación ni la currícula? ¿Qué le decimos? ¿Que vengan a mirar el patio de la escuela el día 5? No, hay una desolución y hay una inestabilidad terrible. Entonces, esto es lo que más duele, porque juegan realmente el laburo, la guita, todo, pero además con la ilusión que tiene mucha gente de volver a la escuela en estas circunstancias en donde obviamente necesitan un estudio, porque trabajo no hay. Entonces buscan perfeccionarse, buscan terminar sus estudios. Bueno, y por último, el equipo de conducción de la Escuela Secundaria 1 está todo unido. En este caso me tocó representarlos porque el señor Iván González, que es el director de la escuela, se encuentra en el Foro de Educación en La Plata. También por otras escuelas, nosotros no somos ni la única, todo el bachillerato de adultos está en las mismas condiciones en toda la provincia de Buenos Aires y otras escuelas como las del Delta o de Campo o que tienen baja matrícula pero que tienen que garantizar el servicio porque es la única escuela en muchas zonas y los alumnos te tienen que remitir kilómetros y kilómetros, no veo por qué. Entonces, tanto Gabriela Pozzo como el señor Iván González no están en este momento porque viajaron a La Plata apoyando a otros compañeros. Ojalá tengan algún resultado positivo para todos nosotros, ¿no? Esta fuerza que están manteniendo no solo los profesionales, digo, los profesores, sino también los padres y alumnos que se veían también acompañando, ¿no? Así que, bueno, es por el beneficio de todos y nada más ni nada menos que tiene que ver con la educación, que sí o sí tiene que ser la base de una nación en pos de crecimiento, ¿no? No se puede pensar en crecimiento si no se habla de educación. Es muy triste. Pasemos a otro de los temas que tiene que ver con el trabajo que se realizó durante el fin de semana en materia de tránsito, de controles en el tránsito, donde, bueno, hubo obviamente control de alcoholemia, de papeles,
de uso de casco. Gracias a este operativo, por ejemplo, se dio con un vehículo robado. Por eso es que hablamos con Silvano Pestrín, quien es director de tránsito. En lo que va del fin de semana específicamente, se ha actuado en conjunto con policía en distintos puntos de la ciudad, incluso en zonas rurales, y hemos remitido al predio municipal 13 vehículos. También en horas de la madrugada del domingo y durante la noche del sábado y noche del viernes, hemos detectado 6 alcoholemias positivas y se han retenido las licencias de conducir y algunos vehículos fueron remitidos. Durante la semana se ha producido ingresos cerca de 22 motovehículos, en razón de que también con policía rural, policía local, hemos actuado en distintos puntos, en distintos horarios. Son operativos fugaces, rápidos, de no mucha duración, porque una vez detectado el operativo, el conductor elude, entonces mutamos hacia otros lugares y ha dado buenos resultados. Así que sí, trabajando como siempre, como hacemos toda la semana. Bueno, en zona rural realizaron un operativo en calle Ferrari, han secuestrado una cantidad importante de motos, veíamos. Exactamente, también el día sábado por la mañana se hizo en las inmediaciones, allí donde tenemos el puesto de la escuela 8, en la calle Ferrari. Hemos desplazado 2 móviles para el acarreo de los motovehículos. Se está trabajando en esa zona donde a veces parece que algunas cosas no ocurren, pero ocurren, ¿no es cierto? ¿Por qué cosas no ocurren, Nico? Porque mayormente ahí son empleados que van a trabajar a las tiendas, a las empresas, a las granjas. Digo, le sacamos la moto a que va a laburar. Bueno, sí. Nadie está cuestionando que sean empleados, solamente que lo que el área mía corresponde es que cualquier persona que se desplace en un vehículo haga con la documentación de práctica y sea legítimo. Fíjese que ayer una señora recobró, gracias a estos operativos, un motovehículo que le había sido sustraído. Y ahora en estos momentos hay un oficio girado al COM para intervención de luego de fiscalía para restituírselo. Así que nadie cuestiona que la gente vaya a trabajar, sino en qué forma lo hace. Operativos en calle Avellaneda que están yendo a alta velocidad, se van a estar haciendo. Sé que han puesto lomas de burro, pero parece que no alcanzan. Yo creo que ha disminuido en gran cuantía el tema de los... fíjese que más o menos de lo que vengo observando desde la colocación de los reductores de Independencia y de Avellaneda, en lugares donde oportunamente habían acontecido hechos desgraciados, gracias a Dios han disminuido en gran cuantía. El tema de la inconducta de una o dos personas que puede ser que estén con vehículos haciendo lo que no tienen que hacer, es un método, es una temática de observación permanente y en conjunto con policía. Momento de hacer una breve pausa en las noticias. Te quedás con nosotros. Luego de esta, nos metemos de lleno en la noticia nacional. Ya volvemos. Calzados y Zapatillería Rodríguez. Siempre te sorprende con calidad, variedad y super ofertas. Anda y llévate todo lo del canasto de ofertas de zapatillas. Para toda la familia. A 250, 195 y 100 pesos. Además, mochilas, bolsos y pelotas. Créditos personales. Todas las tarjetas. Teléfono 477-2800. Calzados y Zapatillería Rodríguez. En Sarmiento 2198. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. A mí me gusta.
Modas EDESEL los invita a conocer su nueva tienda ubicada en Sarmiento 2353, entre José C. Paz y General Roca. Ropa formal e informal para dama, caballeros y niños. Te brindamos un nuevo estilo de tienda en la zona. Variedad, buenos precios y talles especiales. Abiertas sus puertas de lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Domingos de 10 a 12 horas. Los esperamos. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Mini Super San Jorge. Los mejores precios, promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Mini Super San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. Carnicería de lo nuestro, lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro, lo mejor. En San Martín, 455. Muy bien, y continuamos con más información. En este caso tiene que ver con algo que ya anticipábamos, ¿no? Que es el peligro del no inicio de las clases en este año. Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente FEB, AMED, UDA, SUTEBA, SADOP y UDOCBA rechazaron de pleno la propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal en la tercera ronda de la paritaria docente. El Ejecutivo bonaerense mantuvo la oferta de un aumento del 15% en tres cuotas, con una cláusula de revisión que ya se incumplió en el 2016. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, advirtió que el aumento ofrecido ni siquiera alcanza para pagar el aumento de la luz. Bueno, denuncias, y en este caso parece ser que hay una denunciadora denunciada. El principal referente de la ONG, La Alameda, y ex legislador porteño Gustavo Vera, denunció ayer a la diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y falsedad maliciosa en su declaración jurada. Según la denuncia, se ve un notable crecimiento de su patrimonio, que en el transcurso de un año pasa de 1.5 millones de pesos a 4 millones de pesos. La diputada reaccionó afirmando que está siendo objeto de una operación mediática. Que nos pase la receta, Ocaña, ¿no? Como si cobrando el sueldo, que igual es una dieta absolutamente gruesa la que cobran, pero así todo, la receta, ¿no? Como hacemos para pasar de 1.5 a 4 millones. ¡Qué maravilla! Otra de las informaciones, y en este caso tiene que ver con la radio pública, que hizo una nota más que especial porque habló con Moira Millán sobre el juicio justamente de extradición a Facundo Ones Uhala. Es la propuesta de fondo que tiene la lucha del pueblo mapuche, que es construir con el saber de todas las naciones
un nuevo paradigma, una nueva matriz civilizatoria que nos lleve a elevar en nuestro espíritu de humanidad a construir una sociedad más justa, ¿no? Y sobre todo que plantee la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. La verdad es que estamos mal, con muchísima persecución, una lista de decenas de procesados, de encausados. En este momento estoy aquí en Buenos Aires haciendo diferentes movidas, actividades. Ahora me agarrá justamente arriba de un colectivo lleno a lo que es Cancillería para entregar un petitorio exigiendo la no extradición de Facundo Walla y repudiando también este criminal, esta criminal persecución y este ilegal juicio que nuevamente le realizan por una causa que ya había sido dirimida y en la que se lo había encontrado absuelto. Y nos vamos a Bolivia con la información, en este caso tiene que ver con que salió a decir que va a haber una atención recíproca de atención médica a los argentinos, porque viste que bueno, no estaba de acuerdo con atender gratuitamente a los argentinos en Bolivia. Y acá no solo recibimos una porción increíble, ¿no?, de la comunidad boliviana en nuestro país, sino que además se atienden gratuitamente por el sistema público de salud, que por suerte tenemos en la Argentina, pero en muchos de los casos ni siquiera viven, sino que solo cruzan el límite para atenderse médicamente acá, porque obviamente tenemos una atención, unos médicos realmente sorprendentes y estamos orgullosos de eso. Pero también estaba bueno de que se pusiera en claro este tema y que no era justo de ninguna manera que los argentinos, ¿no?, sin esta cuestión, que no fuera recíproca, que ahora parece ser que no les va a quedar otra. Luego de que el gobierno afirmara que Bolivia había denegado dar la atención médica gratuita a los ciudadanos argentinos, el canciller boliviano salió a declarar que el gobierno boliviano nunca recibió una propuesta al respecto. También afirmó que el Ministerio de Salud de Bolivia adecuará sus normas de manera tal que los ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos. Que es lo justo, ¿no? Porque es tal cual lo que ocurre acá. Acá no es que se le da una atención inferior, pues si sos argentino, sos peruano, chileno, la atención es igualitaria para todos. Así que lo justo es que así sea también en suelo boliviano para los argentinos. Vamos a ver, como te digo siempre, espero no la necesites, pero si es así, la farmacia de turno para el día de hoy es Farmacia Farmanova, que está ubicada en Salta 60, en el barrio de La Recoba. Y ahora chusmeamos el pronóstico del tiempo local para los próximos 3 días. Bueno, el primer dibujito después de no sé cuántos días con algunas lluviecitas, que ya ni casi le creemos, ¿no es cierto? Para mañana algo parcialmente nublado con una máxima de 32 grados. El viernes ni siquiera nubecitas porque nos anticipan un cielo totalmente despejado con máxima también de 32. Y luego el sábado vendrán algunas precipitaciones, pero tampoco hay pronóstico de gran cantidad de agua, ¿eh? Solo hay como una leve así caidita de agua. Veremos más cercanos al sábado, ¿eh? Pero tampoco baja demasiado la temperatura, 31 de máxima. Nos despedimos hasta mañana para informarte, como todos los días, en lo local y también nacional e internacional a las 19 horas. Esto es Punto Panorámico, la TV pública por Canal 4. Así que me resta agradecerte estar del otro lado e invitarte a que mañana nos volvamos a encontrar. Gracias. El Área de Gestión Ambiental hizo entrega de cestos de basuras especiales para la separación de los residuos y posterior reciclado.
El director de tránsito informó sobre los últimos operativos para controlar los niveles de alcoholemia y circulación vial. Se realizó la fiesta de cierre de Colonias de Vacaciones para Todos. Personal de hidráulica trabaja sobre la calle Constitución y Salta con limpieza y zanjeo. El municipio procedió a realizar mejoras en el acceso a la escuela técnica en calle Pueyrredón entre Montesquieu y San Martín.